Lara, ¿sigues ahí? ¡He encontrado refugio! ¡Jonah! ¡Jonah! Si me oyes, vuelve. No intentes encontrarme. Tengo que hacer esto sola. Dios. Dios. Oh, debo encontrar refugio. No te pares. Venga, tú puedes. Sigue. Un campamento. Vale, vale. Debo encender un fuego. Bien, esto debería funcionar. Con esto no paso la noche. Tengo que recoger más. Seco como para arder. Espero. Acaba de morir. Nada de cal. De vuelta al campamento. Venga, muévete. Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas. Si el artefacto está allí, lo encontraremos. ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose, pero pronto tendremos la situación bajo control. Bien. La Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Voy a necesitar un arco más fuerte. Ojalá el dolor no fuera tan familiar. Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos. Quiere derrotarme. Que me deje morir. Pero no lo haré. No puedo. Aquí hay algo. Tiene que haberlo. Si no, la Trinidad no se habría metido en este infierno nevado. Solo espero que Jonah esté bien. Que encontrara un camino de vuelta. No, no podría arriesgarme a que se quedara conmigo. Otra vez no. Volver a sentir el dolor de perderlo sería insoportable. Este es mi camino, y solo mío.
Estas ruinas son mongolas. Aquí. Mando, ¿me recibes? ¡Joder! Joder, ¿qué coño era eso? He cabalgado con una hueste mongol durante un año como enviado de la Orden de la Trinidad. Su Khan es un gran caudillo, a pesar de sus costumbres paganas. Bajo mi influencia, les he ayudado a derribar naciones, quemar ciudades y matar príncipes. Todo en pos del profeta. Nuestra masacre a la Rus no fue en vano, pues entre el botín encontramos un mapa. Y ahora... Esta misma mañana, después de pasar una estación en las montañas, vimos edificios alzándose en un valle verde rodeado de hielo. Hemos encontrado Kitez. Le hablo al Khan acerca de las riquezas, que serán suyas, y eso basta para hacerlo continuar. Pero la victoria real será por Dios, cuando purguemos las mentiras del profeta de la tierra. Al fin, la fuente divina será nuestra. Aún no tengo forma de tirar eso. Thank you.
corona de uno de los príncipes de Kiev. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Alguien la llevaba puesta cuando le asesinaron. He aprendido mucho de la masacre dentro de la tumba del profeta. Todos mis hermanos, del primero al último, han sido asesinados durante los últimos días. También murieron cientos de seguidores del falso profeta, pero al final salieron victoriosos. He sellado la tumba lo mejor que he podido y he dicho a los hombres de la aldea cercana que el profeta por fin ha muerto. Les dejé amenazándoles sutilmente para que no revelaran la ubicación de la tumba. No sé si el profeta sobrevivió, pero le seguiré la pista. Nadie escapa a la Orden de la Trinidad. Hemos anunciado a las gentes de la ciudad del valle que atacaremos al alba. Pero avanzaremos cuando salga la luna, protegidos con los caras. Los cautivos que obtuvimos en las batallas en Occidente serán nuestros escudos según avanzamos. Pocos sobrevivieron a la larga marcha para cruzar las montañas, pero aquellos que viven serán de utilidad a la Horda. La ciudad reluce. Es un regalo aún por abrir. Tomaremos lo que es nuestro y marcharemos a casa con nuestro botín.
La mayoría de lo escrito elogia una victoria militar. Pero parece que dejaron algo por aquí cerca. El profeta y sus seguidores han viajado al abrigo de la noche por un camino tortuoso alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen, y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no dejaremos que descansen hasta que hayamos acabado con su herejía. La gente común de las tierras fronterizas le dio cobijo, pero me parece curioso que ninguno de los que le ayudaron me pueda contar nada útil.
Incluso cuando les amenazo con la ira de la Trinidad o les pongo un cuchillo en la garganta, permanecen en silencio. Mueren sin decir una palabra de lo que saben. El profeta tiene una forma curiosa de persuadir a la gente. Mayor razón para silenciarlo. Yeah.